cocina. Hoy en la cocinadera vamos a preparar unos chorizos a la pomarola espectaculares. Cuando los chorizos estén listos, les voy a mostrar dos opciones de cómo pueden servirlos. Como siempre aquí en la cocinadera, esta es una receta muy sencilla, rápida, económica y deliciosa. Ahora sí, comenzamos con la receta. Vamos a necesitar, por supuesto, chorizos. Aquí yo tengo tres chorizos. Estos son de carne de mezcla, de cerdo y de res. Ustedes pueden utilizar el tipo de chorizo que más les guste. El sofrito para esta receta es muy sencillo. Lo típico, cebolla, una cebolla grande, cortada así en semicírculos. Pimiento rojo, pimiento amarillo, un trozo de cada uno. Y también tengo aquí picadito dos dientitos de ajo. Por supuesto, vamos a necesitar salsa de tomate. Aquí yo tengo el contenido de una lata de puré de tomate. Este viene ya apenititas, un poco condimentado con albahaca, pero muy poquito. Ustedes pueden utilizar el tipo de salsa de tomate que prefieran, tanto casera como de lata. Y para condimentar, por supuesto, sal y pimienta, un poquitito de aceite de oliva, ajo en polvo, pimentón dulce, perejil. Tengo aquí también unas hojitas de laurel y vamos a utilizar para darle un toquecito de picante ají molido. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla agua y esperar a que comience a hervir. Y aquí dentro vamos a meter nuestros chorizos y los vamos a dejar dentro del agua hirviendo así con la hornalla prendida aproximadamente entre 5 a 8 minutos. Esto es para desgrasar los chorizos y que resulten un poquito más livianos. Mientras los chorizos se están desgrasando, les recomiendo que no se salteen este paso, es muy importante. Es el momento ideal para suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Denle clic aquí debajo al botoncito de suscribirse y recuerden también de activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video al canal. Pasados unos 6-7 minutitos, ustedes van a ver que los chorizos se han puesto así blanquecinos y que también parte de la grasa está flotando en el agua. Así es que ahora lo que vamos a hacer es retirarlos de aquí y vamos a esperar a que se enfríen un poquitito para cortarlos en rodajitas. Los vamos a dejar enfriar antes de cortarlos, simplemente para que no se nos desarmen las rodajitas. Vamos a colocar apenitas unas gotitas de aceite de oliva en una sartén o en una ollita, muy poquitito, y vamos a comenzar agregando las verduras para hacer nuestro sofrito, que al mismo tiempo va a ser como una especie de camita para nuestros chorizos. Aquí mismo vamos a colocar apenas un poquito de sal para que la cebolla se ablande un poquitito. No vamos a colocar mucho sal porque los chorizos generalmente son bastante saladitos. Y enseguidita vamos a agregar nuestros chorizos aquí dentro de la sartén. Vamos a agregar también la salsa de tomate. Vamos a bajar el fuego a mínimo, más bien tirando abajo, y vamos a condimentar. Tengo aquí el pimentón dulce, el ají molido, esto es a gusto porque es lo que le va a dar el toque de picantito. A mí me gusta hacerlos bastante picantitos. El ajo,
perejil y la pimienta. Por último, vamos a agregar nuestras dos hojitas de laurel. Vamos a revolver todo muy bien. Si ustedes están utilizando una salsita de tomate como la mía, que es bastante espesita, agreguen un poquitito de agua, muy poquito, porque la idea no es que la salsa sea demasiado líquida, pero ahora esto lo vamos a cocinar aproximadamente unos 15 minutitos y por ende tampoco queremos que los chorizos se queden sin salsita, sin líquido. Muy bien, esto ya tiene un aroma, madre mía. Vamos a tapar la sartén y vamos a dejar que se cocinen durante unos 15 a 20 minutitos. Ustedes de todos modos controlen que no se estén secando. Tiene que quedar así, miren. Siempre, siempre con su salsita, su líquido. Y pasados estos 15, 20 minutitos, nuestros chorizos van a estar listos. Como les dije al principio de este video, hoy vamos a servir estos chorizos de dos maneras diferentes. Una de ellas es como aperitivo, como parte de la típica picadita en donde ponemos así varias cositas para picotear, y es por eso que los hemos cortado en rodajitas. La segunda opción es servirlos sobre polenta, por ejemplo, le va muy bien, es una forma muy típica también de servir estos chorizos. Puede, por supuesto, también ser con arroz blanco, con puré de papas, con papas hervidas o incluso también con pasta. Quedan muy bien con muchísimas cosas. Ustedes pueden, por supuesto, optar por dejar los chorizos enteros. No hay ningún problema. Es simplemente una cuestión de gustos. Pasados unos 15 minutitos, nuestros chorizos ya están listos. Y bueno, ustedes no se imaginan, como siempre les digo, el aroma. Miren cómo han quedado. Todos los sabores están bien compenetrados aquí en la salsita, que también ha espesado. Esto está buenísimo. Vamos a servir nuestros chorizos a la pomarola aquí con la polenta que ya teníamos lista. Voy a colocar la polenta en un plato. Le voy a hacer así en el centro, un poquito, como un huequito. Y ahora sí, voy a colocar los riquísimos chorizos a la pomarola aquí en el medio. Con su salsita. Un poquitito de perejil por encima. Y listo, miren la pinta que tiene esto. Y aquí tengo ya mis chorizos a la pomarola servidos de las dos formas que les comenté. Aquí tengo los cortaditos para picadita, que le puse aquí sus pinchitos. Y en esta oportunidad los voy a acompañar una picadita muy sencilla con unos maníes, aceitunas, unas papitas. Y bueno, si es verano y así gustan, con una cervecita bien fría. Los choricitos para la picada yo les recomiendo de servirlos tibiecitos. Y los que van a ir sobre la polenta, por supuesto, bien calentitos. Esta es una comida ideal para el invierno, para entrar en calor. Bien, bien llenadora. Y deliciosa, por supuesto. Espero que esta receta les haya gustado, que la prueben y nos vemos en la próxima.